Desmayarme. Entre más se acercaba, más horrorizado me sentía. Las aventuras de Tom Sawyer. Hoy presentamos La Cueva de MacDougall, segunda parte. Si me ve, estoy seguro que me mata. ¿Qué son esos ruidos? Es él. ¿Qué estará haciendo? Quiero verlo. No, tengo que volver cuanto antes al lado de Becky, pobrecita. Debe estar muy asustada sin mí. Pero quiero ver lo que hace. Becky, vámonos. ¿Encontraste el camino? No, pero tenemos que irnos. ¿A dónde? No me preguntes, tenemos que irnos enseguida. Date prisa. ¿Crees que podemos salir de la cueva si vamos por ese pasadizo? No sé si podremos salir o no, pero ya te dije que tenemos que irnos. Camina un poco más a prisa. Sí. No sé por qué me pongo tan nervioso. Me parece oír ruidos por todas partes, pero solo es mi imaginación. ¡Oh! ¡Becky! ¡Becky, chico! ¿Están ahí? ¡Contesten! Vaya, no era mi imaginación. Alguien entró en la cueva y seguramente lo ha hecho para espiarme. ¡Qué mala suerte! ¿Qué dicen? Si no me equivoco, esas voces están llamando a Tom. ¿Será ese maldito muchacho el que me espía? ¡Déjeme pasar! ¡Quiero entrar! ¡Nadie podrá impedirlo! Mamá. ¡Cálmese, señora! Hay 18 hombres ahí dentro buscando a los niños y el comisario está entre ellos. ¡Tenga confianza! ¡Cálmese! ¿Qué? ¡No, señor! ¡No puedo confiar en un comisario que no ha podido detener a un criminal! ¡Le repito que quiero pasar! ¡Déjenme entrar, por favor! ¡Mamá, por favor! ¿Qué pasa, Tom? Nada, no es nada. ¿A ti te sucede algo, verdad que sí? No pasa nada, vámonos. ¡Tomás! ¡Oh! ¡Becky, vamos! ¿Qué?
¡Nos están llamando! ¿No oye? ¿Oíste? Ahora las oigo. Vinieron a buscarnos. Estamos salvados, Becky. Me parece que las voces se oyen allá abajo. Tendremos que regresar, ¿no? Pues no podemos regresar por donde vinimos. Tenemos que ir por otro camino. ¡Becky! ¿Dónde están? Pues Thatcher, nosotros buscaremos por el otro lado. Ustedes sigan por ahí. De acuerdo, comisario. Tengo el presentimiento de que están aquí. Becky, procura caminar junto a la pared. ¿Por qué? Porque aquí hay hoyos muy profundos. Mira. Y tiene mucha corriente el agua. Si nos cayéramos ahí dentro, no podrían encontrarnos nunca. ¿Ah? Me pareció oír algo. El ruido del agua no me deja oír. Vámonos. ¡Tom! ¡Becky! ¿Dónde están? Maldita sea, creo que acabarán por descubrirme. Vienen hacia acá, tendré que encontrar otro escondite. ¡Becky! ¡Hijo! ¡Hijito! Cada vez están más cerca, tendré que darme prisa. ¡Becky! ¡Tom! ¡Por favor, contesten! No están por aquí, así que sigamos buscando. Oh, ¿qué le pasa? Pat, ¿no oíste las voces de los niños a lo lejos? ¡Tom! ¡Soy el comisario! ¡Por favor, grita más fuerte! ¡Estamos aquí! ¡Por aquí, señor Falling! ¡Me está oyendo! ¡Sí son ellos, comisario! ¡Seguro que es la voz de Tom! Gracias a Dios. ¡Ahora voy a buscarlos! ¡No se muevan de ahí! Ve corriendo a decirles a los familiares que los niños están vivos, que pronto los rescataremos. Sí, ahora mismo. Comisario. Sí, ¿qué pasa? ¿Quiere quedarse con el rifle? Puede hacerle falta. Gracias, pero me basta con esto. Pero... No te preocupes, vete y ten cuidado de no perderte. Y usted tenga cuidado con Joe el Indio. ¡Tom! ¡Por favor, sigan gritando para que sepa dónde están! ¡Becky! ¡Tom! ¡No se muevan de ahí, por favor! ¡Trataré de localizarlos! ¡Sigan gritando! ¡Aquí estamos! ¡Tom! ¡Te dije que no te movieras! ¡Regresa! ¡No nos hemos movido! ¡Estamos en el mismo sitio! ¡No nos hemos movido! Ya ves, Becky, el comisario va a venir a buscarnos. ¡Por fin estamos a salvo! ¡Qué bien! ¡Es increíble! Mira que eres miedosa. Yo sabía que nos encontrarían, por eso estaba tranquilo. Pues mira, a mí me parece que cuando te diste cuenta que nos habíamos perdido, estabas a punto de llorar. ¿Llorar yo? ¡Qué tontería! Yo he llorado mucho y tú también. No me mientas porque te oí llorar muy bajito. Lo que pasa es que eres un fanfarrón. Mentira, yo no lloro nunca. Bueno, vamos a gritar. ¡Aquí estamos, señor Collins! ¡Mira, se ve una luz por ahí! ¡Sí, ya vienen a buscarnos! ¡Qué bueno! ¡Aquí estamos, señor Collins! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias por habernos rescatado de esta cueva! ¡Yo, el indio! No nos pasará nada, Becky. No te preocupes. Mira qué tranquilo estoy. Vaya, pero si es Tom. Hace mucho tiempo que quería encontrarme contigo, pero no imaginé nunca que sería en este lugar.
Me ha ido muy mal por tu culpa, por haberme denunciado. ¡Becky! ¡Becky! Ajá, parece que tu amiguita se ha desmayado, ¿verdad? ¿Acaso piensa matarme ahora? ¿Y si pienso matarte? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que voy a matarte, muchacho? ¿Pero cómo se te ha ocurrido semejante disparate, jovencito? ¿Crees que yo tendría valor para matar a un niño inocente como tú, Tom? ¡Tom! ¡Becky, contesten! Me parece que ese tipo ya está muy cerca. Tengo que irme de aquí cuanto antes. Tom Sawyer, cuida bien a tu amiguita, ¿eh? Adiós, muchacho. Ya no nos veremos más porque pienso marcharme de aquí. ¡Indio! No te muevas. Y no intentes nada. Conozco esa voz. ¿Es usted, comisario? El mismo. Date por detenido porque mi revólver te está apuntando. No le creo. ¿Viene usted a buscar a estos niños con un revólver en la mano? Eso lo dice para asustarme, pero sé que es mentira. ¡Detente si no quieres que dispare! Si es verdad que tiene un revólver, acérquelo a la luz para que yo pueda verlo. Te lo enseñaré. Oh. Como podrás ver, no tienes ninguna escapatoria, Joe. ¡No podrás escapar! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No empujen! ¡No estorben! ¡Atrás! ¡A un lado! ¿Y Tom dónde está? ¿Por qué no sale? No te preocupes, mamá. Ahora saldrá. Ya nos dijeron que estarán bien los dos. ¡Becky! ¡Becky! ¡Mamá! ¿Está bien? Claro que lo está. No te preocupes. Ah, mira, mamá, ahí viene Tom. ¡Tom! Esta vez te voy a dar una paliza. ¡No, no! ¿Por qué? Porque eres el demonio. Sufrimos mucho, Tom. ¿Estás herido, hijo? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿De verdad no estás herido? Déjame que te vea bien. No, tía, no tengo nada, solo mucha hambre. Vete preparando, te voy a dar una paliza de perro cuando lleguemos a casa. Mamá, ¿qué dices? Como han visto, hemos rescatado a Tom y a Becky sanos y salvos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y les tengo una noticia, Joe el indio ha muerto. Huyendo de mi persecución, cayó en uno de los profundos pozos de la cueva y se ahogó, sin que pudiéramos hacer nada para salvarlo. De modo que pueden estar tranquilos. Nos hemos librado para siempre de un criminal terrible. ¡Bravo, comisario! ¡Bravo! 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 Hola, ¿entonces tu hermano ya está bien, sí? Sí, pero cuando lo sacaron de la cueva estaba hecho polvo. Por la noche tuvo pesadillas y esta mañana tenía mucha fiebre. ¿Y todavía está acostado? ¿Y entonces dónde está? Hace mucho que no lo veo. Creo que está en casa de Becky. Claro. Oye, ¿querías algo de mi hermano? Sí, pero no es asunto de niños. ¡Yo soy todo un hombre! Oye, César, vine a visitar a tu ama y a saber si ya está bien. De modo que si me muerdes será señal que no tienes vergüenza. Uy. ¡Saca!
¡Hola, Tom! ¡Vamos! ¡No puedo detenerme! ¡Tengo mucha prisa! De modo que yo, el indio, nunca había querido matarte como pensabas. Cuando lo vi en la cueva pensé que no tendría salvación. A lo mejor no era tan malo como todos nos imaginábamos. Cuando el comisario dijo que había muerto, todas las personas que habían ahí empezaron a aplaudir muy contentos. Pero a mí me dio lástima, en serio. ¿Sabes quién le dijo al señor Collins que seguramente yo o el indio estaría en la cueva de McDougal? Pues fui yo. ¿Pero cómo lo sabías? ¡La cueva! ¿Qué? ¿No te acuerdas de que él y Gil dijeron que iban a esconder las monedas de oro que encontraron en la mansión de los fantasmas en una cueva? ¿Y le dijiste algo al comisario sobre las monedas? De eso ni una palabra. ¿Y no sabes que Joe el indio asesinó a su ayudante Gil para quedarse con todo el dinero para él solo? ¿Para él solo? Pues fíjate de qué poco va a servirle tanto dinero ahora que ya está muerto el pobre. Yo pienso que lo más seguro es que la caja de las monedas de oro esté escondida en la cueva de McDougal y no lo sabe nadie, solo nosotros. Ese horrible lugar. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? Ahora que me acuerdo, Joe el indio dijo que la escondería debajo de una cruz en la segunda cueva, ¿verdad? Sí, eso dijo. Pues yo vi la cruz en la cueva de McDougal. ¡Es esa! ¡El tesoro está debajo de la cruz! ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! Hasta aquí conozco muy bien el camino, pero ahora no sé por dónde ir. Vaya. ¡Ven por aquí! No puede ser, no me acuerdo de nada de esto. Entonces regresemos. Sentémonos, hay que pensar. ¿Cómo que sentarnos? Tenemos que meditar muy bien por dónde ir. No quiero volver a perderme en la cueva. Está bien. Pero tenemos que encontrar las monedas. Mira, Hope, tú estás muy convencido de que la caja del tesoro está escondida en esta cueva, pero yo no lo veo tan claro. Hay cosas que me hacen pensar que no. ¿De qué cosas hablas? Escucha, yo o el indio pensaba huir a California. Entonces, lo más seguro es que después de matar a Gil, sacara el tesoro de aquí y se lo llevara. No iba a dejarlo enterrado. Nosotros no sabemos qué planes tenía. Lo que tenemos que hacer es buscar el sitio donde viste aquella cruz. Está bien. Vamos a retroceder y buscar otros caminos. De acuerdo. Es por aquí. Becky estaba cansada y se sentó en una piedra. ¿Y entonces fue cuando tú viste a Joe el indio? Sí, Becky sujetó un extremo del cordel y yo me marché por allí sin soltar el otro. Bien, pues vamos. Sí, mira, ahí es justamente donde estaba yo, el indio. Por aquí no se puede seguir. ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Estamos solos? ¡Claro que estamos solos! ¿Por qué me preguntas eso? Tengo la extraña sensación de que yo o el indio anda rondando por este lugar. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¡Ay! ¡Pero si está muerto! ¿Ya no te acuerdas de que el comisario lo dijo? Sí, ya sé que está muerto, estoy seguro, pero tengo miedo de que aparezca de un momento a otro por aquí convertido en fantasma. ¡Ay! ¡No menciones a los fantasmas! Cuando me asomé, él estaba parado justamente detrás de donde estás tú en este momento. ¡Ah! ¡Ah!
¡Mira, ahí está la cruz! Sí, es cierto. Estoy seguro de que yo, el indio, se refería a esta cruz que tenemos delante. Fíjate, esta tierra está removida. Es como si hubieran excavado. Vamos a escarbar, a ver qué hay. No creas que está hablando con el zapapico. Claro, mientras nosotros estábamos perdidos en la cueva, Joe, el indio, intentaba sacar la caja de monedas de oro. Pero no pudo sacarla porque había muchos hombres buscándonos. ¡Está muy claro! ¡Ese fue el motivo! ¡Ay! Creo que topé con algo metálico. ¡Es lo que buscamos! ¡La caja! ¡Sí, la caja! No hay nadie. Vámonos. Yo te ayudaré. Ay, no hace falta. Oye, yo lo llevaré arrastrando hasta la orilla. ¿Quieres? Y yo hemos descubierto un gran tesoro. Son monedas de oro muy antiguas y deben valer muchísimo dinero. Los dos somos millonarios. Pero todavía sucedieron muchas cosas antes de empezar las clases. ¡Gracias!